Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let go. And that's why I wish you the best to say goodbye. Hola TV del Mundo y bienvenidas y bienvenidos un domingo más al canal. Estamos a lunes. Son las 10 de la mañana. Esta mañana voy a hacer la compra súper rápido porque quería hacer para comer hoy albóndigas. Ya sabéis que es una de... bueno, está mal decirlo, pero es una de mis platos estrella. Y bueno, os voy a enseñar la compra porque me voy a hacer un café, que tengo que hacer una cosa con el ordenador y me lo quiero hacer con el café y voy a guardar la compra. He comprado para 2 días, porque esta tarde tenemos que ir a Costco a comprar pañales, toallitas, bolsas de zip y algunas cosas que nos faltan. Y no quería ir a hacer la compra yo sola. El miércoles tengo hora para hacer mi análisis y Cristian no trabaja. Así que ese día aprovecharemos para hacer la compra grande de leche, Coca-Cola, todo lo pesado. Y nada, he comprado para cenar hoy cinta de lomo, que a Cristian y a los peces les gusta mucho. Para las albóndigas he comprado 2 de carne picada. Me hace gracia, amigas, porque ya tengo que comprar de 2 en 2. Antes a Cristian y a mí una bandejita nos servía. Y ahora no, ahora ya somos familia numerosa con el perro. Luego he comprado bolitas de mozzarella, que lo usamos mucho para las cenas cuando hacemos ensalada de tomate. Patatas, de estas me han gustado bastante porque tienen un 95% de patata, aunque tengo que decir que las del Mercadona tienen un 97%. Las mejores yezas del universo, que son las de Vichy. A mí me gustan mucho las de pollo o las de cerdo, pero sin duda me gustan más las de pollito. He comprado Kleenex, estas tortitas, que es que a los peques les encanta, así que muchas gracias para merendar, les doy. Luego mangos y plátanos. Seguimos con... ah, bueno, me he comprado estas velitas de citronela para la terraza, que no salimos nunca, pero bueno. Zumitos, café favorito en polvo, que ya sabéis que es el de creme de Nescafé. Sé que no es el más sano del mundo, pero es mi favorito, me encanta. Es el que tomo frío. Y luego he cogido este pedazo de gel, que olía muy bien y estaba bastante bien de precio. Huele muy bien. Es de honey y miel. Luego he comprado chiquilín, más Kleenex, porque tengo que tener alrededor de toda la casa, porque si no, vais a ver ahora mismo que ya estoy gangosa. Obviamente pan de castañas. He comprado esto, que es lo típico para mantener el fresquita las cosas cuando te lo llevas en la nevera. Y por último, tomatito cherries. Así que nada, voy a guardar la compra, voy a hacer un café, me voy a poner con el ordenador, que tengo una posible colaboración para julio, que estoy muy contenta porque es una marca, amigas, que he estado utilizando yo anteriormente, sobre todo lo usé con los peques, y no es nada de lo que usé con los peques la colaboración que hago, pero sí que cuando os diga la marca la vais a conocer, así que estoy muy contenta. Pero estamos ahí con el tema del guión. Ya sabéis que normalmente tienes que mandar como tu idea creativa de cómo lo quieres meter y todo eso. Y también comentaros que me habéis escrito en la de "Oye, Rebeca, ¿cómo fue el evento de Patricienta, que fuiste el sábado?". Y la verdad que súper bien, estuvo muy guay, sobre todo porque conocí a varias amigas. Y de verdad, sois tan majas, tan simpáticas. De verdad, yo estaba súper contenta. Luego la hablaba con Cristian volviendo en el coche. Tengo mucha suerte de que seáis tan agradables conmigo cuando me veis. De que me pidáis, en plan de que me decís, pues mira, a lo mejor puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Así que estoy muy contenta y muy agradecida por todas las amigas que os pagasteis a hablar conmigo un ratito el sábado. Y muy guay, la verdad que estuvo muy chulo. Y sin duda yo creo que lo volveré a repetir, porque al final es un currazo el que se dio Patri, pero estuvo muy guay. Y nada más, amigas, voy a guardar la compra y me voy a hacer el café. Y luego me pondré a hacer las albóndigas. Tengo que grabar el vídeo de hoy, no sé qué voy a grabar. Pero bueno, si no, lo que tenía pensado es subir en plan de mis favoritos de Costco hoy, porque como sé que ese tipo de vídeos os gustan, a lo mejor lo hago.
the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let go. Bueno, amigos, ha habido cambio de planes. Están los peques en casa, les tengo dormidos ahora. Pero bueno, os voy a enseñar porque he recibido, creo que esto es lo de Shane, que os dije que hice un pedido de accesorios y todo eso. Vale, ¿qué? Digo, ¿qué es esto? Me pedí un gorro para la playa, para la piscina. Bueno, no está mal y me entra, porque yo tengo la cabeza grande, aunque me queda un poco grande, la verdad. Pero bueno, quería uno para la piscina y para la playa. Y me gustó este, porque tiene como un montón de colorinchis. Esto de aquí es para poner los pendientes y los collares. Luego me cogí este neceser, que quería uno que fuera de plástico, para meter aquí la crema solar para la piscina. Y los neceseres de Shane, la verdad, están bien de precio. Es un poco más pequeño de lo que me pensaba. Obviamente mi hermana tenía esto y lo cogí, y es una ventosa para el móvil, para pegarlo. Ya sabéis que yo ya tengo una. Esto te permite pegar el móvil en cualquier superficie. Pues esta lo que tiene es que es se pega por los dos lados, porque la movida de estas es que luego se queda como la funda un poco inservible, y esto se lo puedes poner a todas las fundas que tú tengas. Esto de aquí es para colgar los collares. Viene con unas pegatinas, pero no sé si tendrá mucha fuerza, aunque no va a llevar mucho peso. Pero bueno, pondré yo cinta de doble cara y ya empezamos con los collares. Me cogí este de aquí, que es de bolitas de colores. Me pareció muy mono, tonos un pelín más fríos. Y es que esto te alegra cualquier look. Luego me cogí este, que es de este estilo, muy guay también. Y es que creo que sí que se nota bastante la diferencia a cuando no llevas ningún tipo de accesorio. El collar y los pendientes, como que bien. Luego me cogí este, que es un pack que viene con un corazoncito, y esto que es como una lágrima o un trozo de piedra, que también me pareció súper chulo. Y seguimos con este, me encantó. A ver qué os parece a vosotras. ¿Sale? Me cogí este, que son ositos de Haribo. Vale, mirad, es este así. Por favor, decidme que no es una monada. Esto a la rubia no le gustaría nada, ¿eh? Pero a mí me encanta. Me gusta un montón. Lo veo súper original. Este de aquí, que son de bolitas con un corazón transparente. También muy chulo. Y luego, por último, este, que tiene un corazón así muy bonito. Luego este con un corazón amarillo. Luego me cogí estos pendientes, que son así como de chapita, muy chulos. Tengo estos que me encantan, así muy guays. Así que nada, voy a seguir haciendo la comida y os enseño las albóndigas. Y no sé si saldremos al final o no esta tarde, pero bueno, lo vais viendo. Bueno, amigas, así ha quedado. Albóndigas con patatas en la airfryer. Así que aprovechen. Bueno, amigas, hemos venido a Costco, como os he dicho esta mañana. ¿Llevo yo el carro entonces? Sí, 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 llévalo tú. Estoy grabando lo que estoy comprando para Reel. ¿Hola? Así que lo tenéis en Instagram, aunque seguramente lo tenéis también por aquí. Y os dejo porque ahora voy detrás de dos locos que tiene muchas ganas de perderse por aquí por Costco. ¡Hala! ¡Qué de cosa! Haul de Costco rápido. Les he comprado a los peques esto, que son como potitos de fruta individuales, que de ingredientes están más o menos bien, pero para piscina o para ciertos momentos me ha parecido guay. Tienen un montón y estaba muy bien de precio. El desodorante favorito de Cristian, que es el que llevo utilizando desde que le conozco. Y he cogido este, que es un pack de 6 pilas, porque ahora para los ventiladores de techo y todo eso no teníamos de ese estilo. Luego he comprado esto, que es un
desengrasante para que no suene el típico del tendedero o del toldo cuando lo bajamos. Luego este ambientador que huele que te mueres. Los pañales de los peques de agua, que os recomiendo mucho que los cojáis en Costco porque salen muy bien de precio. Luego las bolsas de Zip, que ya sabéis que son las que más nos gustan y también están muy bien de precio. Lavavajillas, no hemos encontrado el premium, que es el que solemos comprar nosotros, pero también está muy bien. Y luego mi máximo capricho, que lo voy a probar aquí con vosotras. Es una guarrada, ¿vale? Es una guarrada nada saludable. He comprado crema de pistacho. Es malísimo porque creo que tiene un 45% de pistacho. El resto es azúcar. Pero me da igual. Pienso hacer una receta de galletas o algo con esto. ¡Oh! Huele genial. Como sepa a lo que me gusta a mí de... ¡Oh, Dios! De lo que le pongo, lo que le ponen al Yao Yao. Y Cristian está leyendo un libro porque les hemos comprado un libro también en Costco, que están muy guay siempre los libros que venden por ahí. Esto está muy bueno. Mal. Qué mal, amigas, ¿eh? Qué mal que me guste esto. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache away? Buenos días, amigas de martes, ¿cómo estáis? Bueno, os cuento, esta mañana ha sido muy guay. Bueno, que esta mañana son las 9 y 20 de la mañana. Pero he estado, justo acabo de colgar a Laura porque hemos comprado entradas para ir a ver a Ed Sheeran el 30 de mayo del año que viene. Todavía queda bastante, pero me hace muchísima ilusión. Es un artista que llevo escuchando antes de que se volviera famoso, así que imaginaos. Y bueno, me estoy tomando el café en el baño. Ya sabéis que no es algo que me guste, pero bueno, creo que no es lo mismo beber que comer en el baño. Comer sí que es algo que no puedo, pero beber sí. Bueno, tal, ni me he duchado, ¿vale? Me he puesto este vestido. Amiga, estamos en confianza. Tengo que grabar unos stories ahora ya porque se los tengo que mandar a Ana antes de las 10 de la mañana. Entonces, tengo que grabarlo y si me ducho porque me quiero lavar el pelo y me lavo el pelo y todo el rollo, no me va a dar tiempo porque me tengo que secar. Así que me he lavado la cara, me he echado la crema, porque eso sí que me pasa, que no me puedo maquillar si no me lavo la cara y me pongo la crema, porque ahí sí que siento que mi piel va a erosionar. Y incluso mirar, ¿veis estas boqueras que me han salido? Que las odio, pero como la semana pasada estuve mala, siempre que me pongo mala me salen este tipo de cosas en la boca. Será mi cuerpo así expresa un poco lo que siente. Y me voy a echar un poco de bronceador, aunque ayer me eché, esta semana me estaba echando el autobronceador de la cara y sí que noto que algo me está haciendo, y el del cuerpo igual. He convencido a Cristian para que se eche un poco hoy. Le digo, mi amor, a ver, que siempre se entra en polémica con esto. Ser blanco y tener la piel blanca y no tener una tonalidad bronceada también está bien, y no digo yo que sea malo ni nada, pero yo, mi opinión es que el colorcito te sienta bien. Entonces le dije, oye, ¿por qué no te echas un poco el autobronceador? Que encima no queda con ronchas, no parece que te hayas echado autobronceador, pero así te da como un tono. Y me dijo que vale, así que esta tarde le echaré un poco, a ver qué tal. Esta tarde bajaremos a la piscina. Y ahora por la mañana lo que tengo que hacer es cosas de ordenador. Es que, amigas, hay cosas que todavía no os puedo contar, pero que cuando sepáis diréis, ah, vale, ¿sabéis? Ya sabéis que nunca he creado hype en esta cuenta, ni con el embarazo, ni con nada. No estoy embarazada, ¿vale? Tranquilas, que esa no es la noticia. Pero que se va a ir notando, entonces, mi ausencia en algunos momentos y no podéis entender nada y no os puedo contar nada. Hay dos amigas que ya lo saben, que me las encontré en el WeFest y se lo conté. Amigas, por favor, si estáis viendo este vídeo, que sé que cada una está en vuestra casa viéndolo, o eso espero, no digáis nada, ¿eh? Por favor. En fin, estoy muy nerviosa, pero bueno, es algo que dentro de un tiempecillo ya os podré contar. Y tengo que estar ahora por la mañana con el ordenador pegada haciéndolo y preparando lo de... los stories que voy a grabar ahora son de la marca Pranarom, esta que os dije que me había salido la colaboración, que estoy muy contenta. Y luego, fuera de broma,
os voy a recomendar un producto ahora de ellos. Aunque ahora mismo no creo que sea la época ideal para usarlo, pero en invierno a mí me ha funcionado genial, bueno, más bien a los peques, y yo creo que a alguna amiga le puede venir bien saberlo, porque yo no lo sabía, y a mí es que encima esa marca me la recomendó mi fisio, el fisio de los peques, no mi fisio, el de los peques. Así que yo por eso la conocí, porque me la recomendaron allí. Y nada, me voy a terminar de maquillar, me voy a poner uno de los pendientes que me llegó ayer de Shein, que por cierto me ha llegado otra paquete de PB Studios. Lo único que el otro día me dijiste, Rebeca, ¿por qué le abriste el paquete a Cristian? Si era para Cristian. Bueno, lo primero, como os dije en comentarios, venía mi nombre, también venían camisetas para mí de mi talla. Y ayer llegó otro paquete y es que yo ni lo he abierto. Lo ha abierto Cristian, ya se ha puesto una de las camisetas y el resto me la ha dejado en el armario en plan de, bueno, para que lo enseñes, pero yo ya quiero estrenar una y se la ha llevado hoy al trabajo. Así que luego, cuando llegue, os enseño su camiseta y os enseño las que nos han mandado, que la verdad que Cristian es que es súper fan de Joan Pradels y yo soy súper fan de Marta, entonces, pues, tengo que hablar con Marta, amigas, porque ella es... En plan, ella hace asesorías de nutrición y todo eso, y me gustaría tonificar y a lo mejor algo de guía. Ya sabéis que yo estoy entrenando con lo de entrenar virtual, aunque llevo a la semana pasada no entrené ni un día. Sí que me gustaría entrenar esta semana, yo pagándole a ella, pero sí que me lo planteaba en plan de, es que a lo mejor me vendría bien un poco de asesoramiento, pues para saber más o menos lo que tengo que hacer. Ya sabéis que yo cuando bajé tanto de peso y me puse a entrenar, lo hice también con asesoramiento y me funcionó genial. Conseguí coger peso, musculatura, incluso yo me llegué a poner fuerte, para que me entendáis, una persona fuerte como yo. Pero bueno, que me voy a callar. Voy a tomarme el café mientras me sigo echando, bueno, poniéndome los pendientes y todo eso. Ah, os voy a enseñar lo que os digo de Pranarom, que ya digo que esto, bueno, es que tengo que subir la... Ah, no, ya tengo subida, pero está todo un poco a oscuras. Esta luz mejor. Bueno, tengo toda la casa empantanada de cosas porque no me ha dado tiempo a recoger. Pero bueno, mirad. Yo, cosas que recomiendo de esa marca, tengo dos, ¿vale? Tengo esto... Y lo otro, que es que no sé ni dónde está, la verdad. No os lo voy a poder enseñar porque no sé dónde lo tengo. Son estas dos cosas. No soy médico. Esto antes de utilizarlo con vuestros peques, ya, en plan, preguntarle a vuestro pediatra, a un especialista. Yo os cuento bajo mi experiencia y no son medicamentos, ¿vale? Ni nada por el estilo. Esto está hecho con aceites esenciales y todo eso. Esto es un bálsamo. Pone bálsamo pectoral y es para descongestionar un poco cuando tiene moquito, que le notas aquí como moquito, tipo el Vivaporus de personas adultas. Pues este a los peques les ha ido súper bien. Yo lo compré en Amazon, para que lo sepáis. Y luego esto son como unas defensas naturales, que ya digo que es que son aceites esenciales que yo le pongo a los peques cuando noto que va a caer algún virus en la planta del pie. Y esto a lo mejor es un poco imaginación mía, por eso os digo que en el caso de que vuestros hijos tengan mocos en el pecho y estén malos, no penséis que por ponerle esto van a estar bien o se le van a ir todos los mocos. Llevarle al médico. Ya digo que esto es una recomendación un poco entre amigos, pero siempre yo voy a recomendar que vayáis al médico y que preguntéis si vosotros lo podéis utilizar. En mi caso me han funcionado, pero no sé si a vosotros os va a funcionar. Pero bueno, para que veáis que son cosas que utilizo y que a mí, en mi caso, me han funcionado. Pero preguntad a vuestro pediatra. Estas dos cosas. Súper bien para estos momentos, sobre todo en invierno. Ahora en verano la verdad que no lo estoy usando nada. Pero el pectoral, muy muy bien. Y las gotitas de... Es que no sé cómo se llaman, defensas naturales, sí, pues también han ido muy bien. Y yo tenía eso de la marca y ahora me ha salido una colaboración, pero con otras cosas que ya lo veréis en Instagram, si me seguís y lo queréis ver, si no, pues no pasa nada, porque tengo unos stories y también tengo que hacer, ay, sí, que los pendientes los tengo allí, un reel de cositas para llevarme a la playa y eso. Y bueno, amigas, no sabéis cómo huele el ambientador que compré ayer en Costco, este de aquí que os lo enseñé. Que es de... ¡Hala! Se le quita la pegatina. Bueno, huele. Y de collar, obviamente con esto, creo que me queda bien este de aquí. Lo único malo que le veo a este collar del pececito es que como se me caiga, la he liado, porque es de cristal. Entonces esto peligra. En fin,
Voy a... Mira, son las 9:30. No me va a dar tiempo. Me voy y luego sigo contando. Ducha lista. Me he puesto la camiseta porque me he echado el otro bronceador como todos los días. Y ya me ha pasado que la espalda la tengo más blanca que el resto del cuerpo. Porque entre que yo no llego a echármela bien y luego cuando voy con el pelo mojado, al final este tipo de cosas, como te mojes nada más echártelo, se te va. Así que ahora me voy a poner con el ordenador y hoy no sé si me dará tiempo a hacer algo guay de comer, pero tengo ñoquis del Mercadona que me salvan muchísimo. Así que seguramente como eso, no, voy a estar con el ordenador y os voy contando. Buenos días, amigas de miércoles, ¿cómo estáis? Ayer no grabé en toda la tarde porque mi mamá se llevó a los peques para dar una vuelta y a estar con mi abuela. Y yo tenía que grabar y preparar el vídeo que visteis ayer de Bourjois, que tenía que hacer unos cambios y una serie de cosas, así que fue tarde de trabajo a tope. Y ahora por la mañana es prontito porque tengo análisis de sangre, tengo que ir en ayunas, también me habían pedido análisis de orina. Así que nada, vamos a hacernos las pruebas y luego voy a ir, bueno, vamos a ir porque hoy Cristian no trabaja, le tengo de compañero. Vamos a ir al Primar de Gran Vía porque ya os comenté que me había cogido para trabajar con ellos en un par de vídeos. El primero fue el reel que visteis de la colección de Rita Ora para festivales. Y este va a ser otro vídeo que voy a... propuse grabar una parte en tienda y la otra en casa y me aceptaron. Así que tengo que ir a grabar unos clips allí en la tienda y luego grabar unas cosas aquí en casa y ya está. Así que ese es el plan. Hoy viene por la tarde mi mamá a la piscina y también mi prima Irene. Así que no sé si podré grabar porque es que ya os digo que es complicado grabar en la piscina. Pero bueno, así que nada, voy a hacer mi análisis de sangre, luego desayunaré algo y luego nos vamos a Primar de Gran Vía. Y ya que estamos Cristian y yo juntos hoy, pues comeremos seguramente por el centro antes de ir a por los peques. Y os venís con nosotros. Try to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Cambio de planes, amigas, hemos venido a Mercadona que teníamos comprado unas cosas. Se arruga mazo del polillo. Y hemos comprado para comer y no comimos en casa, así que bueno, ahora os enseño lo que vamos a comer hoy. Bueno, amigas, está todo a oscuro porque, bueno, y si escucháis, creo que no se escucha mucho, pero tengo el ventilador puesto, la verdad que es una maravilla. Y tengo la casa a oscuras porque tengo bajado los toldos, es que si no se calienta mucho porque ya sabéis que entra el sol a partir de las 2 de la tarde y todavía no son creo ni las 2, pero bueno. Vamos a cenar. A comer, perdón. Al final teníamos que ir a hacer la compra para hacer algunas cosas, entonces no nos daba tiempo a ir a hacer la compra y a comer por ahí antes de ir a por los peques. Así que hemos comprado lasaña del Mercadona, unos pollito de este que viene con barbacoa y Cristian está calentando un trozo de tortilla, la de calabacín, que es nuestra faf, aquí viene. Y es lo que vamos a comer, así que bueno, que aproveche. Buenos días, amigas de jueves, ¿cómo estáis? Ahora mismo son casi las 10 de la mañana que tengo cita en Sorrisi di Donna. Me voy a hacer... Creo que hoy me iban a hacer un lifting de pestañas. No estoy segura si al final me lo harán o no. Me quiero cortar un poco el flequillo, a hacerme un pelín las uñas que ya me han crecido. A mí lo que me ponen, en plan, no llevo como acrílico para alargarme la uña ni nada, sino que me ponen un color... Y el color es como que tiene forma, lo pone y lo va, es como que es un color que deja una capa gruesita para que no se me rompa la uña. Y yo de verdad que estoy súper contenta. Y nada, voy a grabar para TikTok seguramente todo lo que me haga hoy aquí para subirlo y así crear un poco de contenido también en la otra red social. Estoy editando para mandarle a Ana el vídeo que grabé ayer en Primark. Y ya está, la verdad que tengo un mood muy de verano ya. Yo creo que
Tiene que ver que hace ya mucho calor en Madrid, recién por la mañana he tenido que poner el ventilador porque digo, me muero, pero bueno, gracias a Dios este año tenemos la piscina, aunque es agotador. Ayer estuvimos en la piscina que vino mi madre, como os dije, y de verdad, no me gusta quejarme porque es como, te quejas cuando no tienes piscina y ahora que tienes piscina te quejas. No me quejo para nada, me encanta y soy súper afortunada y lo sé, pero es agotador para los padres las piscinas, de verdad. En plan, aprovecharlos que no seáis padre para estar ahí tranquilamente, daros un baño, leer vuestro libro, estar con el móvil, porque en cuanto tengáis hijos, por lo menos de la edad de los míos, es como, se me pasa la tarde así, casi que no me da tiempo, ya digo, es que a coger el teléfono. Ayer hice una foto y una amiga me puso, ¿has tenido un momento para hacer una foto para subir a stories? Y yo, sí, amiga, ha habido un momento porque estaba mi madre. Entonces, pues, mi madre nos ayudó ayer también un poco para entretenerles y todo eso. Pero bueno, nada, nos vamos a ver qué nos cuenta Patri. Me he traído el café para llevar porque no me ha dado tiempo a tomármelo en casa y ahora os enseño. Ya estamos en casa, amigas, estoy flipando. Mirar el lifting, cómo queda, súper natural. Me encanta, es la primera vez en mi vida que me hacía un lifting. Y la verdad que creo que no va a ser la última. Porque mira, estoy ahora mismo sin maquillar y sin máscara de pestañas. Y sí que abre un poco la mirada y me ha gustado bastante. Bueno, me he hecho las uñitas muy parecidas. Y me ha cortado el pelo Patri, mirad. El flequillito, ahora está sin peinar, ¿vale? Pero bueno, va a quedar un pelín más corto, que yo creo que ha quedado muy guay. Y se me ha hecho tarde, así que he comprado un pollo asado allí, al lado de donde Patri. No lo conocía. Y es lo que voy a comer, pollo asado con patatas. Así que voy a comer. Y he bajado, nada más llegar he bajado al perro, pues está tan nervioso. Y ya está. Y esta tarde yo creo que vamos a bajar a la piscina, porque hace un calor que me muero. Buenos días, amigas de sábado. Sí, sábado. Ayer viernes no grabé nada. Estuve toda la mañana con el ordenador y por la tarde estuvimos grabando el vídeo de Pranarom, que veréis, no sé cuándo lo veis. Sé que mañana lunes veis el vídeo de Primark, de cuando fuimos el otro día a Primark. Y os voy a enseñar un haul, pero no de cositas para mí, para los amigos obligados o quien quiera ponerse esto. Fuimos a la Gavia el jueves por la tarde, que nos encontramos a un par de amigas, creo que no os lo llegué a contar, pero Cristian se compró dos cositas súper guays y os lo voy a enseñar antes de finalizar. Y como el otro día encontré a amigas en lo de WeFest, me dijeron, queremos que todos los vídeos se terminen con un consejito de Cristian. Así que ahora le cederé la palabra, que hoy no trabaja, sábado. Y bueno, se ha comprado estos pantalones, que son un pantalón de lino de mango, súper bonitos, encima es de este estilo, son un poco elásticos, a mí me recuerda un poco tipo bañador, pero le quedan súper bien. Hoy sale con sus amigos y se lo va a poner, estaban por 40 euros y muy chulos, la verdad que muy guays. A mí este tipo de pantalones, creo que aparte de que le favorecen un montón, son muy fresquitos. Y luego se cogió esta camiseta en Zara por 16 euros, que es súper bonita para hacerse el look completo. Es una camiseta que el tejido, no sé si se llega a apreciar, es tipo algodón. No me parece demasiado fina para verano, la verdad. La veo un poco gruesa, pero bueno, él decide. Y es muy guay, entonces ha cogido esto para el look de hoy. No sé qué os parecerá. Y ahora me voy para el salón, que está con los peques, para que os dé el consejito de la semana. Y ya termino aquí el vídeo porque ya hoy no voy a grabar. Ahora saldremos seguramente a dar una vuelta y por la tarde Cristian se va. Así que me quedaré yo con los peques en casa, porque a la piscina con yo sola no me siento capacitada, la verdad, porque no tendría manos para socorrer a mis hijos en caso de peligro. Realmente voy así por la vida en casa, amigas. Lo único que me le he quitado para el vídeo, digo, bueno, yo qué sé, para no parecer así, pero es que luego pienso, digo, si es que ya me conocen. En fin, tengo que hacer la cama. Estoy encantada. Estas sábanas creo que os dije que eran de Shein, amigas, y no son de Shein, son de Primark. Me las compré en Primark. Y es que son preciosas, me encantan. Tienen doble, puedes utilizar la parte de bichi rosa o la parte de corazones. Las puse ayer o antes de ayer, no me acuerdo. En fin, os voy a enseñar. Es que está coquito porque tampoco os conté
que mis padres se han ido a la playa, a Alicante. Entonces está Coquito con nosotros. Se queda el finde para que mis padres se pudieran ir. Y bueno, el consejito, ahí va. Hola chicas, ¿cuánto tiempo? Vengo a daros un consejo, ¿vale? El consejito, ya sabéis, lo típico. Ah, bueno, otra cosa, que le quitan los brackets en octubre. Eso me han dicho, vamos a ver, por favor, señor, llevo 2 años con esto. Vamos a ver, chicas, consejito, ¿vale? Para el verano. De una persona totalmente bronceada, como podéis ver. Un tío morenito, natural, así, toque. Les conté que te ibas a poner autobronceado, al final no te lo pusiste. No, porque ya estoy moreno, yo a mí no me hace falta, estoy bastante morenito. Echaros cremita, ¿vale? Ese es el consejo, echaros cremita. Porque el sol pega mucho y bueno, que a ver, puede ser que no os pongáis tan morenas como yo. Puede ser, pero es muy importante cuidar la piel, ¿vale? El bronceado es lo de menos. Os lo dice una persona totalmente bronceada, ¿vale? Un beso, chicas. Aquí viene la princesita de mamá. Bueno, amigas, nos vemos el domingo que viene en mi Instagram cuando queráis. Echaros cremita, os mando un besito muy fuerte. Que no se os olvide de poner actitud a la vida. Adiós.